que fue el desahogo, ¿no? De un partido tácticamente bueno. No tuvieron situaciones claras de gol mano a mano con Nelson. Creo que también fue un poco de ansiedad, ¿no? Por el resultado de quiera o no Independiente, que si no ganás se aleja. E indirectamente los jugadores, ya al pasar la mitad del campeonato, uno se crea una ilusión, pero bueno, yo como encargado tengo que tratar de poner a los jugadores con los pies sobre la tierra, ponerlos en qué campeonato estamos. Y bueno, creo que fue también un desahogo, ¿no? Ansiedad contra el último campeón, en el cual están jugando mejor que el año pasado, así que mucho festejo por eso. ¿Fue el mejor partido de No sé, San Lorenzo fue buenísimo, con Argentinos también jugamos muy bien. En distintos partidos también ganamos en otras cosas, más allá del juego, ¿no? En tranquilidad, en perseverancia, en abrir la cancha. Esto es el campeonato argentino, el fútbol argentino, el más difícil del mundo. Bueno, creo que nos vamos a encontrar con partidos raros, buenos, con juego, otros no. Vamos a perder, vamos a empatar, vamos a ganar y otros así. Turco, pegarle en los momentos justos, porque cuando se estaban ordenando llegó el gol de Cigani, y en el segundo tiempo, por ahí cuando no había muchas llegadas, llegó el golazo de Ramírez para cerrar el partido. En el primer tiempo perdimos, yo lo que controlé, 8 o 10 minutos, en el cual no encontrábamos la pelota, y a los 10 minutos la empezó a agarrar Nico Ramírez y Camargo, con Ariel, Ron Rojas, con Carlito Sánchez, ya empezó a encontrar el agujero por derecha, y ya empezamos a hacer gol de cruz. Creo que fueron 10 minutos el primer tiempo, en el cual no estábamos bien o precisos con la pelota, pero nunca nos inquietaron mano a mano con Nelson, ¿no? Nunca fue una jugada armada como para decir de la que nos salvamos, ¿no? Creo que en el segundo tiempo nos cerramos bien, ellos tal vez tenían un poco más la pelota, pero no podían entrar, más allá de algún pelotazo o un descuido nuestro, creo que era la única posibilidad, pero bueno, mérito de todos, la verdad que el equipo mostró hombría, yo lo había dicho hace 5 fechas, ¿sabes? Que ya este equipo muestra eso, y bueno, contra el último campeón hay que sacar el sombrero, y bueno, de seguir por este camino. Turco, en la previa del clausura dijiste que a mitad del torneo ibas a encontrar el equipo que pretendías. ¿Considerás que cumpliste con la promesa llegada a la mitad del torneo? Sí, igualmente yo no me quedo con esto, ¿no? A uno le gustaría seguir mejorando, seguir más, siendo mejor equipo. Mucho mejor equipo de lo que somos ahora, y creo que lo vamos a ir logrando a partir de ahora, y creo que es así. La verdad que estoy orgulloso del plantel que tengo, del equipo, de los jugadores que tengo, y si me animo a cambiar esquemas, a buscar variantes como para que el equipo sea ofensivo, me lo demuestran ellos, yo no invento nada. Yo veo características de los jugadores, capacidades que tienen, y en los cuales uno se anima a cambiar o a poner un equipo en cancha en el cual se siente muy cómodo, ¿no? Omar, tú. La semana. Resultados abajo, digo, por el hecho de los que están abajo de Godoy Cruz, no le fue muy bien, sigue sumando Godoy Cruz y pegadito ahí al primero Independiente, a 2 puntos. Sí, eso también está bueno. Pero bueno, lo importante acá es que los 5 rivales que vienen abajo perdieron, y bueno, nosotros pudimos sacar una diferencia. Nico, ya están viendo más. ¡Ay!
sí, por ahí también se dieron un poco los resultados, que todos los abajo perdieron y nosotros pudimos ganar, así que es muy importante la victoria que logramos hoy acá, local otra vez. ¿Te da una motivación esto, digo, haber convertido el gol, mucho más tranquilo para jugar en la última línea y con los monstruos que se te iban encima, ¿no? Sí, sí, por suerte es la posición que más me gusta, pero bueno, el Turco cuando pone por afuera no tengo problema, así que nada, es siempre para sumar al equipo.